Bon dia, senyor president, senyories. Los altos directivos de las empresas del IBEX 35 han pasado de ganar 23 veces más que sus empleados en 2007 a percibir un salario 25 veces superior hoy. Y todo esto en paralelo a la devaluación de los salarios en general. Es una evidencia, pues, que las clases dirigentes viven absolutamente ajenas a las consecuencias de los discursos recurrentes de austeridad y de sacrificio que predican. Un sacrificio que, sea dicho de paso, no afecta para nada a las clases más acomodadas. Por eso, planteamos en nuestra primera propuesta de resolución que haya una limitación de salarios en cada una de las empresas. Planteamos que ningún directivo pueda cobrar más de 12 veces lo que cobra el trabajador o trabajadora que menos cobra de la empresa, de manera que los directivos solo pueden aumentar el sueldo si aumentan también a la vez el sueldo de los trabajadores. Nuestra segunda resolución pretende mostrar nuestro compromiso internacional con los derechos humanos, porque son terriblemente preocupantes leyes homófobas como la de Uganda, que institucionalizan el odio y, a la vez, la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Señorías, no podemos quedarnos de ninguna manera impasibles en pleno siglo XXI contra las auténticas cazas de brujas que se han desatado contra las personas por su identidad o simplemente por su orientación sexual. No podemos quedarnos tampoco impasibles contra leyes que incluso persiguen a las familiares y amigas que no denuncien a los homosexuales. Hemos de hacer algo para frenar esta auténtica vergüenza, este atentado contra los derechos humanos. Planteamos, pues, más allá de que este Congreso condene leyes homófobas, que se tomen a la vez medidas a nivel internacional. De hecho, estamos convencidos de que podemos llegar a un acuerdo y la verdad es que en este momento pues, estamos transaccionando. Y finalmente, y para acabar, nuestra tercera propuesta de resolución defiende el derecho a decidir del pueblo de Cataluña sobre su futuro. Esquerra Republicana de Cataluña defiende desde hace muchos años la independencia de Cataluña. Y esa decisión no corresponde a Esquerra, sino que corresponde al pueblo catalán, a nadie más. Y para saber si el pueblo de Cataluña quiere o no la independencia, debemos consultarle. Debemos, señorías, realizar una consulta. Y eso es simplemente lo que pedimos, votar. Votar para ver si la mayoría del pueblo de Cataluña quiere continuar en España o si quiere ser independiente. Només volem votar. Votar és democràcia. Consultar al pueblo es legal y debe ser legal, como es legal y justo que aceptemos la voluntad del pueblo. Nosotros, señorías, vamos a aceptar el resultado. La pregunta es, ¿y ustedes? Sinceramente, preferiríamos que el Parlamento español aceptara y defendiera la votación, pero eso, por eso presentamos esta propuesta de resolución. Pero no se engañen, no se engañen. Voten lo que voten hoy, estén o no dispuestos a que votemos, los partidos políticos catalanes tenemos la obligación de realizar la consulta y lo vamos a hacer. Lo haremos libremente, lo haremos democráticamente, lo haremos pacíficamente y también a la vez alegremente. Nadie debería abstenerse ni oponerse a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. El dia 9, el poble de Catalunya sortirà a votar. Nada más, muchas gracias, señor presidente.